Y este es el famoso bar Tallarines, que van también con un camión haciendo fiestas por todos los lados, de marcha. Y es para todas edades, ¿eh? Y ahora está lleno de gente más mayor, pero hay mucha. Los domingos aquí hacen un fiestón también que no vea. Lleva años aquí. Y tiene mucha terraza. No la han ni restaurado, pero vamos, es súper conocido. La gente se lo pasa muy bien aquí. Jóvenes, mayores, de todo. En un pueblecito como es tan pequeño, y mira. Y bueno, aquí sigue hasta allá, el mercadillo. Está pasando debajo del puente. Lo que pasa es que ya son más cosas nuevas. Pero bueno, vamos a seguir un poco más. Como os comenté antes, aquí se venden vinos y mistelas, ¿lo ves? Es una cooperativa, uy, un camión, de Virgen Pobre de Salón, de vinos y mistelas, todo esto. Ahí también tenemos otra tienda de antigüedades y después hay un bar muy típico de aquí, muy conocido, que es el Olé. Bueno, ya os lo enseñé más. Bueno, ya os dije que había una cooperativa de vino y moscatel, pues es esta, lo que os he enseñado por fuera. Bueno, los extranjeros se vuelven locos porque te lo dan a probar, vienen y cargan los ingleses, vamos, vive mucho inglés por aquí, por Falón, ¿eh? ¿Ves? Las barricas. Y aquí tenemos, ¿ves? Vinos de Salón. ¿Ves? Las mistelas. Y allí la selección Grumet. Creo que allá está, no sé, son Brunature, también hay vino. Mira los precios. Está animadillo, ¿eh? Con eso de que lo pueden probar, mira, no dejan de vender. ¡Ah, qué guau! ¡Qué barrica! Bueno, en la zona Grumet tenemos más cosas, que son, por ejemplo, la miel, también muy típica de por aquí. La hay también de nísperos, de romero, de muchas cosas, ¿vale? Mira, venden hasta los paneles de miel. Hay de muchísimas clases. Hay un sitio que las venden hasta granel, que las sacan hasta del aguacate, vamos, de todo, de todo. Otra cosa que por aquí típica, pues claro, es el turrón. Mira, ves, desde 1901 del moscatel. Y los nísperos, muy típicos de aquí también, les venden también en almíbar, las almendras. Bueno, un montón de cosas. Y también tenemos lo que es el aceite. Y vinagres. Interesante, ¿verdad? Pues ya sabéis, si venís a Jalón, tenéis estos sitios para. Bueno, aquí hemos llegado a un bar muy conocido que se llama Casa Aleluya. Como veis, un bar que está lleno de gente, conocido porque el dueño te canta como un rosario, una cosa con el Aleluya, tirándose con porrón el vino por la frente y le va cayendo por todos los lados de la cara, abriendo canales en la cara y le cae hasta la boca. Verás, como veis, está petado de gente. Antes lo tenían más trasteado, vendían cosas, pero mira, con el tiempo, mira, sí, sigue vendiendo cosas, pero antes aquí estaba lleno de trastes, claro, te hablo de 20 años. Y el hombre, pues no le veo, vete hasta saber si vive. Vale, pues nada, como veis hay mucho ambientito. Bueno, lo que os contaba, pues aquí está el hombre, yo creía que no estaba, pero sigue estando. En YouTube va a salir. Todo bien, todo, ¿todo bien? Bien, oiga, usted no cambia, ¿eh? Sí, sigue igual. Tutti, tutti. Hola. Eres el Aleluya. Dueño y el propietario del Aleluya y el que hace eso con lo del vino, los he contado. Ahí sigue, de verdad, con su vinito, ahí el hombre trabajador no puede ser más. Y bueno, espero que os haya gustado desde aquí. Os digo, hasta luego, Gregorio.